move on now to a smaller country, as I say, squeezed between two thorns here. But El Salvador, we now have a lawyer running the post office after a new government, and Marion Granados Pinto took over El Salvador post office about a year ago. It has 1,100 employees. It has 164 offices. It doesn't make a profit, and it doesn't have a regulator. And as I said to him, surely you should better make a profit if you don't have a regulator. But we'll hear more from Marian Granados Pinto. Thank you. It's not there. No? Muy buenos días a todos y todas las personas que están presentes esta mañana. Gracias a la mesa que preside esta reunión. Es para mí un agrado el poderme dirigir esta mañana a ustedes, considerando el hecho de que, como bien tú lo decías, somos de los países pequeños en el área, de los países que a veces todavía no hemos entendido quizás la perspectiva de lo que son los correos en el mundo, de lo que no hemos entendido todavía que los correos no deben manejarse de la manera como en Centroamérica muchas veces se ha hecho. Pero para ello, como decía Po, se han nombrado personas diferentes ahora en los correos, al menos en El Salvador. Yo vengo de la empresa privada, soy abogado de profesión. No obstante ello, se me ha dado el reto para poder llevar a cabo esta función. Y espero, pues, no defraudar ni a mi país ni a ustedes también que están esta mañana sentados acá, en el momento que empecemos ya a tratar de bregar con el correo para poder advertir de que las cosas deben de hacerse de manera diferente. En el punto inicial nosotros estamos poniendo la perspectiva de la recesión postal. Si bien es cierto, dentro de los correos a nivel mundial, no voy a ser tan alentador como las palabras de Argentina, eso sí, quiero dejarlo claro, porque sé que ellos tienen una forma de ver los negocios diferente. Pero dentro de la perspectiva que nosotros traemos, la recesión postal para nosotros sí ha sido un medio difícil de jugar con él, porque estamos de la mano trabajando muchas veces con los Estados Unidos de Norteamérica, y entonces eso nos lleva a que dependamos totalmente muchas veces con el correo de los Estados Unidos, sobre todo donde tenemos El Salvador, en el caso personal, tiene la tercera parte de su población fincada en ese país. Primeramente vamos a... vamos a tener un contenido que está dividido en cinco láminas diferentes. La recesión postal como un desafío para la región. En la víspera del desafío, el impacto que esto genera, una estrategia regional que debe tomarse en consideración y las conclusiones como una visión final de ello. La recesión postal, un desafío para la región. El mundo, globalmente hablando, económicamente hablando, enfrenta una crisis. Una crisis que no sabemos en qué momento va a parar ella como tal, pero debemos de aceptar que la recesión global ha tenido efectos significativos en el mercado postal prácticamente a nivel mundial y pone presión a los operadores tradicionales, y la región de Centroamérica no escapa a esto, no es la excepción. Esto se refleja en qué productos o en qué forma se refleja en nuestros países de Centroamérica. Las bajas en el volumen de la correspondencia,
de crecimiento que vamos a ver un poco más adelante, la caída significativa también de los ingresos de los operadores tradicionales y una disminución en las ganancias de los operadores postales. Lo anterior nos indica o nos establece que debemos replantearnos los correos tradicionales, llámense los correos estatales, debemos replantear nuestra conducta, nuestra forma de hacer negocios. Lo primero que debemos de advertir entonces es en la víspera del desafío. Los operadores tradicionales postales se encuentran en la realización de múltiples esfuerzos por modernizarse, tecnificar o restablecer mejoras de aquellas áreas que demandan una atención particular a pesar de las limitaciones existentes. El esfuerzo de los operadores en la región, postales en la región, antes de la crisis le apostaron a crecer y fortalecer los servicios y ejecutaron proyectos para potenciar las operaciones que estos llevaban a cabo o que dirigían desde sus correos. El transporte de carga, la calidad como tal, el servicio de distribución domiciliar, la tecnología, la atención al cliente, fueron de los parámetros que se usaron en esas oportunidades antes de la crisis. Algunos proyectos se desarrollaron dentro de lo que es Centroamérica. Debo mencionar que en Guatemala hubo el análisis y mejoramiento de los servicios postales. En Costa Rica se elaboró una propuesta de políticas sectoriales. En Panamá se implementó el modelo de encomiendas de IPS. En Nicaragua, en El Salvador, se hubo fortalecimiento tecnológico para el procesamiento y distribución domiciliaria al interior del país. Puntualmente, nos detendremos en cada uno de estos grandes temas. Guatemala. Correo de Guatemala, antes de la crisis, realizó un conjunto de acciones para desarrollar y fortalecer el estado en que se encontraba el Servicio Postal Universal, llamado comúnmente SPU, con la ejecución del proyecto que llevaron a cabo y que denominaron Análisis de la Prestación de Servicios Postales Universales. Con este alcanzó dos grandes objetivos: determinar las obligaciones del Estado y las condiciones de las prestaciones del SPU, el alcance, las especificaciones y condiciones, las obligaciones del Estado en el marco normativo y fijar un modelo adecuado para la prestación del sistema postal universal, que fuese rentable y garantizase la prestancia del mismo. Se estableció el plan de desarrollo del SPU y se aseguró su financiamiento. Se realizaron otros proyectos para mejorar y fortalecer de forma permanente y gradual los servicios postales que se han visto afectados por el impacto de la crisis internacional y se paralizó la gestión a partir de la crisis de nuevos proyectos. Costa Rica. En Costa Rica, con el Plan Integral de Desarrollo Postal, que denominado PIDEP, se ejecutó proyectos orientados a facilitar el camino para el desarrollo de los servicios en el mercado postal, diseñando un plan de negocios que se le permitió la expansión de servicios en todo el territorio con el proyecto Elaboración de Propuestas de Políticas Sectoriales. Alcanzó algunos objetivos, entre los que podemos mencionar aprovechar la infraestructura física y la expansión del mercado postal para introducir mejoras en los procesos internos y servicios de mensajería y lograr una mayor participación en el mercado postal. Costa Rica es el país por excelencia para Centroamérica, aunque soy muy salvadoreño, pero debo entenderlo como tal y debo decirlo como deben ser las cosas. Costa Rica es el que mayor cantidad de tráfico postal mueve a través de lo que es todo Centroamérica. También elaboró propuestas de una política sectorial que permitió enrumbar el desarrollo de los servicios y del mercado postal para competir en igualdad de condiciones y con reglas que posibilitasen en ese momento el crecimiento del sector. Correos de Costa Rica, antes de la crisis, desarrolló una serie de proyectos para fortalecer la mayoría de los servicios, con una nueva visión de potenciar y expandir el mercado nacional e internacional, que se ve interrumpido por la crisis con la disminución del tráfico de correos expedido y recibido. En el caso de Panamá particularmente, Correos de Panamá, ante la crisis, realizó un conjunto de acciones y proyectos para mejorar gradualmente los servicios con el objeto de fortalecer el estado en que se encontraba el sistema postal, con el proyecto de implementación del módulo de encomiendas del Sistema Postal Internacional IPS, alcanzó algunos objetivos entre los que podemos visualizar o establecer, como número uno, la calidad del sistema postal y la respuesta a las reclamaciones en menor tiempo, tratar la información y los datos de manera digitalizada e integral entre los diferentes elementos de las herramientas en su red postal. También alcanzó la transmisión de mensajes de despacho con los operadores corresponsales y pudo producir automáticamente la documentación que acompaña las encomiendas internacionales.
Correos de Panamá continúa su plan de modernización de la gestión de la administración postal, adquiriendo herramientas básicas para el tratamiento postal, enmarcado dentro del lineamiento de la calidad y el servicio, del aprovechamiento de la automatización de los procesos. El caso de El Salvador, peculiarmente, pues es el que conozco mejor, es el que conozco de primera mano, y en este caso de El Salvador, durante los años previos a la crisis, se desarrollaron proyectos para modernizar en cierta medida los procesos administrativos y operativos. Se fortaleció muy pobremente la imagen del correo y el porcentaje de reclamaciones en la entrega no se logró terminar con buen sentido al final de los días antes de la crisis. Se potenció las operaciones a través de la instalación del IPS con el proyecto Fortalecimiento Tecnológico para el Procesamiento y Distribución Domiciliar en las Oficinas del Interior del País. Se inició un plan de modernización, el cual no se concluyó debido a cuestiones propiamente políticas y económicas dentro del país, y se hizo algunas cuestiones que nos llevaron a pensar de que lo que se ha hecho entonces nos lleva a diferentes puntos que se han tomado como son: adquirir recursos informáticos básicos en el intercambio de datos para consolidar seguimiento y rastreo de los envíos de correspondencia a nivel nacional, obtener en menor tiempo la información de los envíos estratégicos para cumplir con los estándares de calidad, especialmente el servicio MS. En el servicio MS sí, debo advertir de que se logró posicionar a El Salvador dentro de los mejores de la región y a nivel mundial, porque se le dio énfasis y se le apostó como tal. Correos del Salvador continúa su visión, y es en este momento en cuanto a que debemos hacer un alto en el camino en Correos del Salvador y poder o tratar de llevar a cabo con buen sentido la opción de correos. Porque en mi caso particular y con el equipo que ahora trabajo, lo estoy viendo desde el punto de vista como una empresa. Para mí, Correos del Salvador representa una empresa porque yo vengo de la empresa privada. Y no puedo advertir un ente que esté dentro del Estado, que preste un servicio y que esté acomodado a lo que es un servidor público únicamente. Debemos de tomar en consideración que en este caso, Correos del Salvador está teniendo un enfoque diferente a partir del 10 de agosto, que fue mi llegada a este lugar, a ese lugar, para poder potenciar a Correos como una entidad estatal, pero con carácter comercial, que tenga la oportunidad de competir con todos los actores del mercado, a los cuales, lógicamente, no estoy en desacuerdo que estén como tal, porque impulso la empresa privada. Nicaragua, antes de la recesión mundial y el impacto de la crisis, desarrolló algunos proyectos que le permitieron mejorar parcialmente algunas áreas de la operación y distribución con el proyecto Reactivación, Mejoramiento de los Servicios Postales, alcanzando algunos objetivos, entre los cuales podemos mencionar fortalecer la recepción, transporte y distribución de la correspondencia a nivel nacional, mejorando los niveles de calidad en rapidez y confiabilidad, revisar los costos de operación y transporte de la carga postal internacional y revisar y ajustar las tarifas de los servicios postales. Correos de Nicaragua, con la crisis, se vio la necesidad de crear un plan de ahorro en el gasto interno, manteniendo o tratando de mantener la misma plantilla de empleados y sin bajar la calidad de la prestación de los servicios. ¿Cuál es el impacto de todo esto? La disminución de los volúmenes de tráfico postal entre los mayores socios comerciales de la región de Centroamérica, como lo son Estados Unidos de Norteamérica, España, Alemania, México e Italia, incidieron sustancialmente en los correos propios del área centroamericana, en cuanto a lo expedido y lo recibido, como también esto lógicamente nos lleva a que se vio truncada el crecimiento en ingresos. Voy a poner ejemplo, aunque todo Centroamérica se rige de esa manera, de dos países puntualmente, en el caso de Panamá y El Salvador. El correo expedido en Panamá, Correos de Panamá durante el año 2007 expidió hacia los países corresponsales 12.3 millones de piezas de correspondencia, y durante el año 2009 expidió 9.1 millones, lo que significó una disminución de 3.2 millones de piezas, que representan una baja del 26% del volumen del correo expedido según comparación entre el año 2007 y el año 2009. Los porcentajes de disminución de comparación por año son, del 2007 al 2008, un porcentaje de disminución del 23%, y del 2008 al 2009 la disminución fue de un 3%.
En los correos recibidos, el correo recibido por Panamá durante el año 2007 fue de 4 millones de piezas de correspondencia y el año 2009 fue de 3 millones de piezas, un millón menos que el año 2007, lo que significó un 24% del volumen del correo recibido, esto dándolo a la baja, según la comparación entre el 2007 y el 2009. Los porcentajes de disminución por año fueron del 2007 al 2008, el porcentaje de disminución del 20% y del 2008 al 2009 una disminución del 4%. En resumen, en correos de Panamá, durante el periodo 2007-2009, el tráfico expedido bajó un 26% y el recibido un 24%, afectando sustancialmente el tráfico postal y sus niveles de ingresos. El tráfico postal de El Salvador, que es el cuadro que tienen a su derecha, Correos de El Salvador durante el año 2007 expidió hacia otros países 4.4 millones de piezas de correspondencia y durante el año 2009 expidió únicamente 3.7 millones, lo que significó una disminución del 0.7 millones de piezas, que representan una baja sustancial del 16% del volumen de correos expedidos según los años comparados. Los porcentajes de disminución por año del 2007 al 2008, este porcentaje se fincó en el 14%, y del 2008 al 2009 el porcentaje disminuyó en un 2%. Correos de El Salvador durante el año 2007 recibió 4 millones de piezas de correspondencia y el año 2009 3.4 millones de piezas, un millón menos que el año 2007, lo que significó un 15% de baja del volumen de correos recibidos comparado al año 2007-2009. Los porcentajes de disminución del 2007 al 2008 fue del 5% y del 2008 al 2009 fue del 10%. Ustedes se preguntarán o podrán advertir que en el 2007 fue menor el porcentaje de disminución en cuanto a los porcentajes de disminución, pero esto tiene que ver también con la parte de las tarifas que se incrementaron. Por eso es de que la correspondencia no existe como tal. Y el otro elemento importante es de que también la crisis pegó más fuerte el año anterior dentro de El Salvador. En resumen, Correos de El Salvador durante el periodo 2007-2009, el tráfico expedido bajó un 16% y el recibido un 15%, disminuyendo en las dos direcciones y afectando el nivel de ingresos. ¿Cuál es la estrategia regional? Acechar proactivamente las oportunidades de negocio, permitiendo el crecimiento integral en la región a través de la promoción agresiva del correo interno. El aprovechamiento de las oportunidades, acá los operadores postales de la región de Centroamérica debemos integrar verdaderos equipos de trabajo al interior de las estructuras organizacionales y que estos estén alineados con la misma dirección para garantizar los compromisos de los servicios que son adquiridos por nuestros clientes según las oportunidades de negocio que tengamos. Además, en cada uno de los países se debe, como prioridad, como énfasis, promocionar agresivamente aquellos servicios que son rentables para los operadores y con ello compensar en parte la disminución de sus ingresos. Debemos fortalecer los estándares de calidad. Los operadores debemos potenciar los estándares de calidad en la prestación de todos los servicios. Cuando no cumplimos lo ofrecido a nuestros clientes, estamos dando oportunidad a que nuestros competidores tomen nuestra cartera de clientes. La mayoría de las empresas de courier que hoy día operan en nuestros países ofrecen reembolsos cuando no cumplen sus promesas de calidad y lo hacen con eficiencia. Los correos estatales no lo hacemos de esa manera. Doloroso decirlo, pero es la forma como se debe ver sin ambages el hecho de poder descubrir o sacar la radiografía de cómo están operando los correos. Mientras los operadores de la región de Centroamérica demoremos en fortalecer y potenciar nuestros esquemas para cumplir con la calidad, por ello, más rápido o debido a ello, más rápido nuestros clientes buscarán otros proveedores potenciales. Debemos de ajustar las operaciones. Los operadores de la región debemos realizar ajustes en la red de las operaciones para disminuir los costos sin que se vea afectada la cadena de las operaciones y la calidad que se prestan por los servicios. Revisar y ajustar los modelos de operación para que estos estén a la medida de lo que necesitamos, de nuestras capacidades, a veces de inversiones que hacemos, que no las hacemos exactamente idóneas, sino que las hacemos únicamente por sacar una inversión de un presupuesto nacional. Esta presentación que se ha realizado tiene más que ver con la forma en la que el correo ha intentado sobrellevar la crisis. Por lo tanto, no voy a explicar más sobre ello, porque creo que la crisis tiene que ver con el peligro de oportunidades.
¿Cuáles son estos peligros y oportunidades que debemos de tomar en consideración? La crisis mundial, durante el periodo que ha durado y que actualmente todavía se encuentra, ha hecho que grandes empresas tengan dificultades económicas y específicamente financieras. Empresas que han desaparecido, han sido absorbidas o son absorbidas por otras compañías. Y esto es algo que no se pensaba o no se vislumbraba años atrás. La crisis económica mundial, durante el periodo que ha durado, para nosotros, para algunos de los correos más importantes de América también, o del mundo, que han tenido pérdidas millonarias o multimillonarias en algunas oportunidades, sin embargo, algunos de nuestros competidores, y que están acá presentes muchos de ellos, han tenido ganancias. Estamos oyendo el caso en el caso de Argentina mismo. Ganaron cuentas importantes en la participación del mercado que tiene hoy día los correos tradicionales o correos estatales. Y esto quizá es lo más grave de la situación para los correos estatales, en donde debe haberse puesto ya la luz de emergencia encendida para este tipo de observaciones. ¿Cómo han logrado estos correos o cómo han hecho para manejar esta crisis? ¿Cómo han logrado estos correos manejar de una manera diligente los problemas que han afrontado económicamente hablando? Porque debería importarnos esto. Esta situación para correos, realmente el futuro de nuestros correos está en juego a partir de la situación de lo que está ocurriendo en este momento. Hemos hablado también sobre el entorno y hemos escuchado y he dicho en esta mañana que debemos de hacer migraciones de nuestros correos, darles unos momentos importantes de reflexión para que podamos en su momento hacer lo necesario para enrumbar nuestros correos tradicionales. ¿Cómo hemos contestado con correos a estas presiones? ¿Cómo hemos dicho a los clientes con respecto a nuestras respuestas? ¿Qué han dicho los clientes con respecto a esas respuestas que estamos dando? Todas esas preguntas son las que nosotros debemos dilucidar en el camino para poder enrumbar el correo. Los tráficos plasmados acá, que son datos que ustedes también creo que tienen a la mano porque son datos expuestos por la Unión Postal Universal, nos están dando una caída fuerte de lo que son los envíos en los correos. Al parecer, en tiempos de crisis, los clientes identifican a nuestros correos tradicionales como un producto económico de baja diferenciación. Es decir, que en tiempos de crisis, los clientes van a oficinas de correos a comprar productos de bajo valor, encomiendas tradicionales, pero cuando se trata de hacer envíos que realmente requieran mayor calidad o compromiso de servicio, mayor valor agregado. Al parecer, las relaciones que nosotros tenemos de precio-calidad no es la preferida por ellos. Y muchas veces se encuentran que están pagando en demasía probablemente, pero un servicio que no cumple las expectativas en el caso de los correos tradicionales. Ellos nos están diciendo que nuestras cifras, sin embargo, a pesar de la crisis, no todos entonces están disminuyendo. Correos de Argentina es la excelencia en el ejemplo que estoy poniendo. Hay servicios que crecen especialmente. Nos encontramos con situaciones, el marketing directo, el e-marketing, que debemos nosotros de pensar y repensar en los correos mismos como tales. Finalmente, para poder nosotros hacer la conclusión de una visión regional, consolidar las comunicaciones entre los pueblos de la región por medio de eficiente funcionamiento de los servicios postales, contribuyendo al éxito en los ámbitos social, cultural y económico, a través de la maximización de interacción y cooperación técnica eficaz entre los operadores de la región, adoptando normas equitativas de beneficio para todos. Considero que, una vez visto el correo como tal, nosotros saldremos adelante como operadores nacionales de los correos y esperamos en un futuro ser no deficitarios como lo son los correos nacionales, sino que tener una diferencia no solamente en cuanto al servicio, sino a la rentabilidad de estos correos. Muchas gracias.